Okay, perfecto. ¿Y qué viene con más Tatuán? ¿Y qué podemos ver cuando pase toda esta pandemia? ¿Qué nos tienen preparado? ¿En dónde los podemos ver? ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, hay muchas formas de ver lo que hacemos de Mastlatuani. Tenemos muchas cosas que pueden ustedes visualizar en nuestros canales. En el canal de YouTube pueden ver demos, videos y espectáculos. El canal es Mastlatuani, así lo podemos buscar. Y si quieren conocer el trabajo del ballet folclórico, pueden buscar BF Tlatuani en YouTube y hay desde fragmentos de obra, demos de obra, hasta obras completas. Por ejemplo, está Recuerdos completo, ¿no? Es una presentación de casi 2 horas. Está Recordando con Alegría, que es un especial de Día de Muertos. Están dos de las funciones de aniversario que también duran como 2 horas, cerca de 2 horas, completas. Entonces hay mucho, mucho que ver con nosotros. ¿Qué estamos haciendo ahorita con la pandemia? Bueno, primero tomar aire y tomarlo con calma, porque este año empezábamos ya a producir nuestros propios espectáculos. Ya en este mes precisamente arrancábamos con el primero, lo tuvimos que cancelar. Bueno, no se canceló, está suspendido hasta nuevo aviso y bueno, habrá que ver de qué forma van a regresar los foros y los teatros. Entonces vamos a tener muchos espectáculos que además, y esa es la primicia que te voy a dar, va a haber una plataforma donde la gente va a poder darse de alta y si quiere ganar comisión por ayudarnos, por vender los boletos de estos espectáculos, lo va a poder hacer. Y va a ser de forma inmediata. O sea, él vende el boleto, expide el boleto y se gana su comisión de forma inmediata. Entonces, esa es una primicia. La plataforma, bueno, hemos aprovechado la pandemia para trabajar en ella, trabajar en los espectáculos, revisar producción. Además, estamos hablando con patrocinadores nuevos, estamos hablando haciendo otras cosas.